En momentos en que la humanidad sufre con tantos desamores, el hambre, las guerras, el vicio, alimentando la violencia en nuestro mundo, esta emisora lleva hasta usted momentos de paz, amor y alegría a través de un programa hecho con cariño para su corazón. Ahora, con usted, la palabra amiga del obispo Macedo. Hola, mis amigos. Hola, mis amigos. Que Dios, el Dios de Abraham, de Isaac, el Dios de Israel, el Dios de la Biblia, en el nombre del Señor Jesucristo, bendiga a su vida. Esa es mi oración diaria aquí en este programa, además lo es en todos los programas. Nosotros queremos que Dios se revele a cada uno de ustedes, para que entonces tengan conciencia, conocimiento y sabiduría, para que entonces puedan optar entre lo correcto y lo equivocado, entre el Dios vivo y los dioses de este mundo. Eso es lo que queremos. Porque no hay manera de que usted sepa quién es el verdadero Dios, sino por aquel que responde con fuego. Es eso. El Dios verdadero, el verdadero Dios, responde con fuego. Tiene que suceder. Fuego significa que tiene que materializarse. El Espíritu de Dios tiene que materializarse en forma de fuego. Pero un fuego que trae resultado no es un fuego que quema, que destruye y hace cenizas, no, sino un fuego que transforma la vida de las personas, que hace de una criatura sufrida, afligida, depresiva, la criatura que dice, ya no hay solución. Todo el mundo dice, aquel fulano no tiene solución, él no tiene solución. Pues bien, esa criatura, cuando el fuego desciende, hace de ella una nueva criatura. Y yo quisiera que usted, mi amiga y mi querido amigo, recibiera el derecho, el privilegio de conocer al Dios verdadero, porque usted es católica, espiritista, mesiánico o budista, judío, tal vez usted sea musulmana, no importa si es kardecista, cualquiera que sea, evangélica, no importa la religión que profesa, lo que importa es qué ha hecho el Dios de esa religión en su vida. Esa es la pregunta. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál ha sido el resultado? Porque el Dios de la Biblia, ese hace que descienda fuego y que suceda algo inusitado. Y ese es nuestro deseo para todos ustedes. Porque imagine, usted es fiel, es sincero en su religiosidad, siempre está allá en su religión, pero si se mira al espejo, verá en sus ojos una mirada triste, abatida, sin vida. Una mirada de desesperación, de angustia, de duda. Pero cuando se invoca, cuando se conoce, cuando se invoca al Dios de la Biblia, al Dios vivo, que es el único verdadero,
Entonces tiene que suceder el fuego. Tiene que, vea, mi supuesta arrogancia y petulancia y coraje. Tiene que suceder, porque si no sucede, todos nosotros, los religiosos, nos estamos engañando. Todos estamos siendo engañados. ¿Es así o no? Entonces, yo quisiera que usted le preste bastante atención, mucha atención, al texto que el Dios de la Biblia, la oración del Hijo de Dios a su Padre, la oración que el Señor Jesús le hizo a su Padre en favor de sus discípulos, de los que creen en Él. Vea el texto sagrado. Nosotros vamos a ver una parte de su oración que es larga, pero es en esa parte que promete lo que estamos diciendo. Entonces Jesús estaba orando al Padre y en un determinado momento dijo, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Es decir, los seguidores del Señor Jesucristo, sus discípulos, los que creen en Él de verdad, obligatoriamente tienen que tener esa alegría completa. Obligatoriamente tienen que tener alegría completa, porque en esa oración él mismo le pidió al Padre. Ahora, ¿usted cree que su Padre no le iba a responder? ¿Usted cree que su Padre no oyó su oración? Que incluso está escrita ahora. Está escrita. Está escrita para que nosotros podamos cobrarle a Él. Tú oraste y le pediste al Padre, a tu Padre, que nos diera tu alegría completa, la tuya. Entonces, yo te estoy siguiendo, yo creo en ti. Yo te estoy siguiendo, obedeciendo tu palabra. Sigo tus pasos día tras día tras día. Pero yo no he visto esa alegría completa en mi vida. Entonces hay algo mal. Una de dos. O esas palabras son infundadas, son creación humana. O yo, o nosotros, estamos siguiendo a ese Jesús de manera equivocada. No lo estamos siguiendo de verdad. Lo estamos siguiendo solo de forma teórica. Y ahí, claro, no habrá resultado. Entonces, amiga y amigo, la fe inteligente, la fe que yo he profesado en el Señor Jesús, es esto por aquello. Yo creo en ti. Ahora quiero ver el cumplimiento de tu palabra en mi vida, porque de lo contrario, ¿de qué me sirve creer en ti? Tú prometes alegría completa y yo vivo en la tristeza. Eso no tiene cabida. ¿O no? Diga la verdad, mi amiga y mi querido amigo. Usted que es kardecista, católico, espiritista, evangélico, usted que tiene cualquier religión o no tiene religión, pero cree en Dios. ¿Usted no cree que tiene que suceder lo que está escrito en su vida? Pues bien, nosotros tenemos aquí un testimonio que va a mostrarles, a probarle este texto a usted. Va a probar que la alegría completa del Señor Jesús sucedió en esta vida. Vamos a escuchar. Mi nombre es Tamara, era una persona muy nerviosa, peleadora, no me importaba
pelearme, discutir, siempre quería exponer lo que yo pensaba, no me importaba lo que el otro sentía, le pasaba, nerviosa con mis hijos, les gritaba, yo sentía que no quería a nadie, estaba muy egoísta en mis problemas, con mi pareja muchos problemas, mi actual esposo muchos problemas, porque él tenía su carácter y yo siempre quería hacerme valer. Estábamos casados, pero cada uno estaba en su mundo. Nosotros teníamos tantas peleas que yo le levantaba la mano, o sea, éramos ambos en realidad. Llegaba un punto de nerviosismo que no me podía contener, que le revoleaba con lo que tenía en la mano. Me cortaba, me arrancaba los pelos, me pegaba, me autoagredía. Al último tiempo llegué a tener odio por él y era como que no podía ni mirarlo. Y bueno, nos separamos. Yo estaba con otra persona, llegué a estar con otra persona, él también. Ya no me importaba, digamos, no atendía bien a mis hijos. Mi esposo me invitó y yo no quería saber nada, porque yo, si bien desde chica conocía, mi mamá desde que tengo 8 años me traía a la Iglesia Universal, yo iba a la escuelita y bueno, nada. Siempre me crié con esas bases, conocía todo, pero no hacía nada. Si bien yo comencé a hacer mis cadenas, busqué mi liberación. Yo ya había recibido todas las bendiciones, digamos, en la vida sentimental, mi familia se había reconstruido, yo estaba con mi esposo, estaba bien, pero había algo que todavía no me llenaba. Y ese algo que me faltaba era Dios adentro mío. Bueno, así fue como yo empecé a orar, a ayunar, a leer la Biblia, a alimentarme de la palabra. Fui y en la oración yo recibí el Espíritu Santo y yo tuve esa confirmación y esa paz que no había tenido nunca. Y esa fuerza para enfrentar cualquier dificultad. Ya no me corto, ya no soy nerviosa, no me peleo con nadie. Estamos casados con mi esposo en el altar. Nosotros presentamos el noviazgo, nos casamos, estamos felices, juntos. Ahora somos una pareja, ahora somos un matrimonio. El trato con mis hijos cambió totalmente. Yo los amo profundamente. Con el Espíritu Santo me siento llena, me siento feliz, me siento acompañada, no existe sentimiento de soledad. Thank you.
crecí como con mucha inseguridad, muchos complejos. Cuando cumplí 9 años, me iban a operar porque resulta que tenía un problema aquí en mis fosas nasales, tenía sinusitis, y me iban a operar, y cuando me estaban haciendo los exámenes descubrieron que yo tenía una alteración en uno de los exámenes de sangre, tenía una alteración, volvieron a hacer pruebas y volví a salir mal. Hasta que un día dijeron que tenía von Willebrand, que era, es como una persona, en este caso, yo padecía de trastornos de coagulación. Entonces, eso significaba que yo no podía hacer prácticamente nada. Entonces, a partir de ese momento, mi mamá se puso muy restrictiva y muy restringida conmigo, y lo entiendo porque no podía caerme, no podía fracturarme, no podía nada. Fue hasta que cuando fui adolescente, empezó la etapa de los muchachos y empecé a recibir rechazos. Cuando yo empecé a recibir rechazos, fue muy doloroso porque yo ahí empezaba a sentirme muy insegura, más insegura de lo que ya era. Me mudé para vivir sola, para estudiar una carrera, y ahí tuve que aprender muchas cosas, pero en ese tiempo sola también fue cuando todo se derrumbó. Empecé a involucrarme sentimentalmente con alguien y al final volví a salir rechazada. Eso fue horrible. Como yo venía siendo rechazada por parte de los hombres, había tenido muchos fracasos a nivel sentimental, vino una conocida, vino del exterior, vino con una mente muy abierta y me dijo que, o sea, ella vino siendo bisexual. En lo que eso a mí me llamó, digamos, en ese momento la atención, y yo decidí como abrirme a eso porque dije, bueno, a lo mejor el amor de mi vida no es un hombre, sino una mujer. Y fue cuando yo decidí abrirme con ella y digamos que me involucré con ella, me involucré sexualmente con ella. Ya ahí yo me sentía como que como una basura, o sea, como que nada. Y me acuerdo una vez que ahí fue como ya el fondo, ya yo no valía nada, ya yo para mí ya yo no valía nada, ni la vida me encontraba sentido ni nada. Pasaba todo el día llorando, pasaba en mi cuarto todo el día encerrada, a veces ni comía. O sea, yo intenté suicidarme 3 veces. Yo conocí a la iglesia por medio de una invitación que me realizaron. Para mí eso era como que lo último. Y dije, o Dios cambia mi vida o me mata, porque ya yo estaba harta de todo. Y fue que yo decidí decir, bueno, o aquí cambia o ya era. Y fue cuando yo decidí entregar mi vida, decidí entregarme por completo, pues, en el altar. Cuando yo entregué todo en el altar, significaba entregar mi vida sentimental, mis problemas, mis complejos, mis inseguridades. No fue un día hasta que yo estaba en mi casa, yo estaba meditando un poco, de qué yo estaba haciendo con mi vida en ese momento. Dios me pidió que si de verdad Él quería hacer un cambio en mi vida, yo tenía que dejar ese sentimiento atrás. Yo dejé de hablar con ella, porque aún así yo seguía hablando con ella, dejé de hablar con ella, borré las fotos que yo tenía con ella, empecé como a eliminarla de mi vida, también la parte social. Ya a mí, ya eso ya no me importaba, o sea, yo dije no, aquí acabó y lo dejé a un lado. O sea, eso ya no me hacía falta. Cuando empecé a escuchar sobre el Espíritu Santo, fue algo que nosotros en el grupo joven donde estábamos siempre nos decían que nosotros teníamos que recibir el Espíritu Santo, que esa era nuestra mayor meta. Entonces ahí en ese momento fue cuando empecé a buscar el Espíritu Santo, pero de verdad con furor. Yo empecé a buscarlo en mi casa, yo me estaba bañando y yo pensaba en el Espíritu Santo, estaba comiendo y pensaba en el Espíritu Santo, todo era el Espíritu Santo. Y llegó un día que en una vigilia, recuerdo, y que yo estaba buscando, y en ese momento yo recibí el Espíritu Santo. Y fue la mayor alegría que yo he sentido en mi vida y que tengo, ¿no? Porque lo sigo teniendo esa alegría que sentí en ese momento. Ya en ese momento me dejó de importar el qué dirán de mí, me dejó de importar lo que las personas iban a pensar, lo que mi familia iba a decir, me dejó de importar todo. En ese momento solo yo creía
en ese momento yo creí y sigo creyendo que todo era posible. Mientras estuviera con, mientras tuviera el Espíritu Santo, todo iba a ser posible. Y recuerdo que en ese día, cuando estuve, que recibí el Espíritu Santo, era algo que ni yo ni sé explicar, pero era una certeza, era algo de que yo no estaba sola, era algo de que ya, ese vacío que yo tenía se fue, ese sentimiento de esas ganas de soledad, de esos pensamientos melancólicos que a veces llegaban, todo eso se desvaneció. Y ahora todo totalmente cambiado, está mi vida sentimental, aquel deseo, esa atracción que yo tendría por las mujeres, eso se desvaneció. También mi relación con mi familia mejoró bastante. Mi relación con mi mamá, con mi papá, antes nos volvimos más íntimos, somos más comunicativos, con mi hermano, todo cambió. El Espíritu Santo para mí, más allá de la paz y la alegría que yo pueda sentir, es aquella fuerza, es aquel motivo, es la razón de la que yo siga hoy aquí. Dios me ama. Siendo imperfecto, aún sin merecerlo, Dios me ama. Si estoy fuerte, si estoy de pie, Dios me ama. Soy débil, si yo estoy caído, Él no me dejará de amar. Sin su amor, sin su perdón, no sé qué sería de mí. Dios
me amó tanto, que entregó a su hijo para morir en mi lugar. Dios me amó, su amor es tan grande, incondicional. Dios me amó, siempre. Y siempre está con sus brazos abiertos a mí.